Bueno, amigos, hoy vamos a hablar sobre lo que dijo Walter Araujo con respecto al incidente que tuvo en la Asamblea Legislativa Romeo Auerbach y la diputada Marcela Villatoro. Acá Walter Araujo expresa esto que te voy a presentar a continuación. Ahí va. Aquí estamos, mira, estamos. Acá te lo dejo. No, pero no creo, Walter, que desde la misma. La fiscalía no va a perder tiempo. Ya, payasa, no va a perder tiempo. O sea, ella cree que está en el tiempo del calavera de pollo, en tiempos de los fiscales de Raúl Melara, que le prestan atención a esa estupidez. No, hombre, no. Ponete a trabajar, Marcela, que es lo que debe hacer. Ni una iniciativa a favor del pueblo. Y aparece misa que se va ni llega a la asamblea ni nada. Ese es el. Aunque ella comentó en redes que sí tenía varias iniciativas. Que andan pidiendo quitar el IVA. Y locuras que no se puede. El esquema tributario del país, con lo que se desarrolla el país, tiene una base. Son populismo. Y dicen, el populismo en ahí vocalizado más populistas que nadie. Y lo peor que han perdido coherencia al principio, dice. Ahora tiene la razón de lo que dice, pues. Y estos realmente son chayoteros que realmente no tienen la base, no tienen argumento realmente en decir de que iban a demandar, porque como dijo Walter Araujo, ahí está en la Asamblea Legislativa el gran rótulo en el cual dice que los diputados no son responsables de lo que pase y ni de lo que se diga dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿cómo lo va a demandar a Romeo Auerbach? Estos son patadas de ahogado que está haciendo la diputada Villatoro, Marcela Villatoro, con respecto a este tema, solo para causar polémica, para ver hasta tratar de decir que el gobierno no está cumpliendo con lo del derecho a las mujeres y ver cómo ella gana réditos políticos, porque ella misma ha manifestado que se quiere relanzar, mi gente, porque ella lo que quiere es causar lástima al pueblo salvadoreño para que el pueblo salvadoreño venga y la apoye en las próximas elecciones. Ese es el fin y ese es el objetivo de ella, porque sabe que es la única manera de que el pueblo o alguna persona del municipio o departamento que ella pertenece la vaya a apoyar, porque ya en que ella diga que tiene iniciativas en la Asamblea Legislativa, no las tiene, porque no, si no ya las era sacado, ya las era presentado. Y eso es la verdad de las situaciones, de las cosas que están pasando. Y acá te he mostrado la opinión de Walter Araujo con respecto a ese incidente que te digo que pasaron los dos diputados de la Asamblea Legislativa.